Buenos días, amigos, saludándolos. Hoy que es jueves 2 de junio, estamos a 16 grados centígrados, una mañana no fría, no tan fría, pero sí ya bajó la temperatura en comparación con días pasados. Sabemos, se pronostican lluvias para este jueves en el centro del país. Ayer hubo una fuerte lluvia por la tarde en la región nororiental y pues así se está comportando el clima el día de hoy. Aquí estamos en el municipio de Tlatlauquitepec. Quisimos grabar un poquito en la mañana de este día. Aquí está la zona del Coppel, de Bodega Aurrerá, precisamente los centros comerciales. Vamos sobre la avenida Eduardo Guerra. Aquí comienza exactamente la avenida Independencia. Y pues quisimos saludarlos un poquito. Estamos en contacto con ustedes. Nos vamos a estacionar por acá y seguimos comentándoles. Estén al pendiente de las publicaciones, de los videos que vamos subiendo todos los días en la página de Entérate Noticias, canal 18, en el canal de YouTube. Tenemos mucha información interesante. Apenas también ayer les compartimos el tema de un video de 1999, una videocasetera que teníamos guardada y que pudimos restaurar, que pudimos mandar a componer, y ya quedó. También sacamos un videocasete, un VHS, lo pasamos a otro plástico y ayer ya lo pusimos a reproducir. Se observa en el video las imágenes y las vamos a pasar a formato digital, a un archivo digital, y posteriormente se las estaremos compartiendo. Estén al pendiente de esta y mucha más información que tenemos. Así se observa precisamente la lluvia de hoy jueves 2 de junio del año 2022. Estamos desde el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, y pues delicioso el clima, con una rica taza de café que se antoja, un pan. Aquí hay que venir a desayunar hoy jueves la barbacoa, los tlayoyos, los antojitos. Aquí en Tlatlauqui mucho se acostumbran también las garnachas, deliciosas las garnachas con tiras de carne deshebrada de res. Les estaremos también subiendo videos, compartiendo información de los diferentes platillos, los recorridos, el tianguis, todo lo que hay en la región nororiental. Ayer estuvimos por el tianguis de Zacapuaxtla. Les tendremos más información de los diferentes municipios. Así nos despedimos. Los invitamos a que sigan a Entérate Noticias, canal 18, en Facebook y en sus diferentes redes sociales. Les deseamos que tengan un excelente jueves.